Bienvenidos a este día tan agradable. Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta, se celebra como si no hubiera un mañana. Y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Por si acaban de volver, ocasión clara. Interviene. Para. El portero aquí le ha cerrado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Intenta colar el balón. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. La presión es asfixiante en este momento. Donde pone el ojo, pone el balón. ¡Se va solo! ¡Pero qué bien le pega! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta. Sí, eso es falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Y el balón llega hasta él. Avanza hacia el punto de penalti. ¡Lo intenta! ¡Otro más! ¡Se los están merendando! Sin palabras, estoy sin palabras. En esta jugada es clave primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad con los pies. Es que así es imposible pararlo. Una obra de arte. Yo me lo guiso, yo me lo como. Qué sangre fría de este hombre, ¿eh? ¿Cómo ha sido? ¡Menudo disparo! ¡Y gol! ¡Gol! Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos. Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. La falta ha sido clara. ¡Ahí busca hacer daño! ¡Dispara! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Bueno, no me extrañaría una cosa, ¿eh? Que la gente empiece a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Los han pillado desprevenidos! Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Consiguen mandarla lejos. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. El Barcelona está haciendo un gran partido, ¿eh? Tanto en ataque como en defensa. Es que parece que lo tienen bastante encarrilado. Pero ojo, ¿eh? Vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo. El Barcelona ha pasado como una apisonadora sobre el rival. Estamos solo en la primera mitad, pero ya tienen el partido encauzado. Ya estamos en la segunda mitad. ¡Mbappé! Vaya, lo han
pillado en fuera de juego. El portero la manda lejos. Es el tipo de jugador que nunca se rinde. No ha podido llegar más lejos en esta ocasión, pero a la mínima que se le presente, va a volver a intentarlo. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. De banda. Recuperan la pelota. La manda arriba. Mejor no puede ir ese pase. Bien, la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Avanza con decisión. Remata. Ese tanto subirá al marcador. Y sigue el festival de goles, aunque todos caen del mismo lado. La verdad, no me esperaba este resultado, ¿eh? Pero cuando un equipo juega así, es que lo normal es que veamos goleadas como esta. Han estado, de verdad, sensacionales. La controla Messi. La controla Beckham. Balón para arriba. Mesut Özil. Busca a alguien que se ofrezca. Parece que sale de él. Llega la ocasión. Para la desesperación de su rival. El balón ha entrado. ¡Gol! Y siguen ahondando en la herida. La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, ¿eh? Con tanta diferencia, porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada. ¡Bola va! ¡Supera la defensa! ¡Mueva suerte! ¡Tira dentro! ¡Gol! Y otro gol más que sube al marcador. Hoy les está saliendo todo. Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. Parece que los han dejado aturdidos, y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Good.